Este proyecto de ley que justamente que aquellas parejas que viven en unión de derecho no se les recorte el derecho que realmente tienen, que está fundamentado constitucionalmente y también por el Tribunal Constitucional en relación a la pensión de sobrevivencia para esas personas. Entonces, lo dejo a su consideración, señor presidente, y eso es lo que... en fin, dice este proyecto de ley, lo que busca, ya ha sido aprobado en la Comisión de la Mujer, señor presidente, y ahora ya tenemos este proyecto de ley acá en la Comisión de Trabajo. Así que voy a agradecerle, señor presidente, que lo ponga esto a consideración de los señores congresistas. Gracias.